¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Muchísimas gracias por estarme acompañando en este nuevo video. Yo soy Rosy, para todas las que son nuevas por acá, bienvenidas. Y aprovecho para invitarlas a que se suscriban si aún no lo hacen. Y si este contenido es de su agrado, ¿qué esperan para activar las notificaciones? Porque así YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video. Y así no se van a perder ni uno solo de mis videos. Ok, muchachas, como lo vieron en el título de este video, hoy les traigo un super mega haul de la tienda de Shein. Y recuerden que tenemos cupón de descuento por la tienda de Shein, así que se los dejo aquí en pantalla y en la descripción del video también se los dejo. Al igual que todos los códigos a las prendas que les estaré mostrando. Y bueno, pues ahora sí, ya no las entretengo más y vamos a comenzar. Ok, muchachas, estuve ordenando muchas cositas para mi hogar y pues la verdad es que comencé por pedirme esta bandejita que está por aquí. La verdad es que tengo en mente hacerme mi coffee bar, un mini coffee bar. Entonces quiero una bandeja más chiquita que esta para mi coffee bar, pero yo ya tengo una, entonces pedí esta más grande, que es donde yo quiero poner ahora los perfumes de mi esposo y quitar la bandeja chiquita que tiene y aquella utilizarla para mi coffee bar. Entonces me estuve pidiendo esta. Esta yo anteriormente, como ya les acabo de comentar, la había ordenado más chiquita, es como cuadradita, y esta es más larguita, pero me salió diferente de los tubitos. Estos vienen como más mate, pero se ve súper bonito. O sea, vean, el acabado está súper chulo, me gustó. Esto es acrílico y la verdad es que estas bandejas se ven muy muy elegantes, muchachas. Me gustan muchísimo cómo se ven, ya sea con perfumes, ya sea en cocina, en donde quieras utilizarlas, sirven demasiado y además lucen súper bonitas. Así que 10 de 10 con esto. Y otra de las cosas que me estuve ordenando fue esta cesta de por aquí. Esta, muchachas, yo la estuve ordenando para mi sala. Es que viene así súper bien. Esta viene muy muy grande, la verdad me sorprendió el tamaño que tiene esta. Está súper bien y me gusta porque es como de un acabado, ¿cómo les digo? Se ve súper bonita, pero es que esto es como, no sé cómo le llaman a esto, es tejido así como si fuera paja, pero se ve súper bien, me encantó. Y de buenísima calidad, súper, súper maciza, me encanta. Incluso la puedes utilizar para guardar cojines, ropa, pero en realidad yo la pedí porque en mi sala, Axel pone todos los zapatos en el mueble que tengo yo de la televisión, entonces quiero que los ponga aquí adentro ya y que no se vea tan mal esa parte de mi sala. Pero sí, pedí dos de estos, pedí este y otro que tengo por acá que ahorita se los muestro. Ok, amigas, vean, también estuve ordenándome esta. Es una como, se puede decir, frazada. No recuerdo qué tamaño la ordené porque la quiero como para pie de cama y o para la sala. Tengo esas dos ideas, no sé. Entonces la estuve ordenando, no tan grande, y me encanta, está súper bonita, vean. Me gustó muchísimo. Así es la parte de aquí atrás. Y por la parte de afuerita trae este acabado. Entonces está súper chula. Me gustó bastante. Trae sus así como mechitas. Y me gustó. Estuve ordenando también este, que es contenedor para echar capsulitas de café. O ya sean sobres o no sé. Pero para guardar el café aquí. Les digo que traigo la idea de hacerme un mini coffee bar. Y este me pareció perfecto, así que siento que estará súper bien. Pero me falta lo más importante, que es la cafetera. Todavía estoy pendiente con eso, pero voy a ir pidiendo cositas poco a poco. Así que vamos a ir adelantando. Y este, la verdad, me gustó muchísimo. Es de maderita y me gusta cómo se ve. Se ve bien vintage. Otra de las cosas que estuve ordenando para el coffee bar fue este. Es un contenedor. En realidad yo quería el de dos, pero no sé, se me fue la onda y no le puse, yo creo, la talla. Y pues me llegó solo uno, pero está bien, no hay problema. Vean, está súper bonito, me encanta. Está bien, bien bonito. Y este, el detalle de esta piedrita me gusta porque es como el que tengo acá atrás de donde tengo los perfumes. También este tiene una bolita ahí y son de como de cristalito y se ven súper bien. Me gusta porque en la parte de la tapa trae esta goma
que va a hacer que no se derrame nada. Así que 10 de 10. Cambiándole el estilo a lo de la cocina, ahora vamos para el baño. Me pedí estas lucecitas para el baño, muchachas, pero no me percaté que eran de pilas. Esta usa 4 pilas AA. Y la verdad es de que está súper bonito, me encantó. Se ve súper vintage también, así como al estilo de Hollywood. Y se ve súper bonito. Este lo quiero para ponerlo arriba así, del espejo. Y siento que se va a ver súper bien. Me gustó bastante. Trae su botoncito aquí para prender y apagar. Y está súper bien. También me pedí un espejo porque quiero pues que se vea chulo. Así que estas me encantaron, ¿eh? Pues vean, aquí está el espejo. Este ya está así todo, ya lo desempaqué. De hecho, ya hasta le quité el plástico porque ya les grabé para TikTok antes de grabarles para YouTube. Y la verdad es que me encantó el espejo, muchachas. Está bien, bien grandote, vean. Me encanta porque llegó mucho más grande de lo que yo creía. Yo tengo un espejo redondo, pero está chiquitito. Entonces, cuando vi este, me sorprendió bastante. Entonces, creo que está bien, bien el tamaño. Está súper padre, no es de vidrio, así que es como de acrílico y el material está súper bien, o sea, te sirve igual como un espejo. Entonces, 10 de 10 y viene bien empacado cuando llega, entonces lo cuidan, son muy cuidadosos con él. Ok, vean, también estuve ordenando otra maceta. Anteriormente yo ya les había mostrado una y me pedí otra de estas, pero esta es un poco más diferente. Esta trae esta telita y estas letras. Vean, me encanta este estilo y sobre todo porque le da altura a las plantas que tengas en casa. Y yo la quiero para plantas artificiales, pero también trae bolsita por si tienes plantas naturales y pues les echas agua, conservan el agua, entonces está perfecto. También este es como de paja, vean, es como de pajita. Y me encantó, así que va a ser juego perfecto con las cajitas que estuve ordenando para la sala. Así que se los mega recomiendo y viene grande, hay de diferentes tamaños, pero yo me parece que agarré, no recuerdo si el mediano, creo que sí fue el mediano, porque hay chico, mediano y grande, entonces yo no quería tan grande, yo quería más o menos, como el que tengo ya, entonces sí creo que le atiné y la medida está perfecta. Vean, me estuve ordenando este adhesivo. En realidad, yo lo quería para el baño, pero se me está ocurriendo ponérselo a mi barra de la cocina. No sé, no sé. La verdad es de que estoy todavía un poco indecisa porque pues quiero renovar el baño también. Pero me gusta también. Es como tipo mármol. Entonces, no sé si usarlo para la cocina o para el baño. Pero te sirve para cualquier área. Entonces voy a estar viendo a ver qué tal. Pero te sirve como cualquier adhesivo. Es autoadhesivo. Son 5 metros lo que trae este. Así que si viene chonchito y conviene. Ok, vean, también me estuve ordenando esta repisa para el baño también. Esta me encanta porque siento que va a ser un juego perfecto con todo lo que me estuve ordenando. Y este trae como para toallero. Está súper bien. Y esto es de acrílico, muchachas. Está súper divino. Y trae un adhesivo para adaptarlo a la pared. Está súper bien. Me encantan este tipo de repisas porque lucen súper bonitas y sin dañar las paredes de tu casa. Entonces, 10 de 10 se los mega recomiendo. No es muy ancha, pero es de 30 centímetros, lo cual está perfecto. Pues vean, me estuve pidiendo un juego de varias cositas para el baño también, que es este para las toallas, este que se usa también para las toallas, para una toalla, y este para el rollo, muchachas, vean. Y estos que son para colgar así, cositas, artículos, cualquier cosita. Estos y son autoadhesivos también, muchachas, vean, vienen para traer ya para que los pegues a la pared, así que está súper bien y me encanta, me emociona, ya quiero verlas puestas en mi baño. Son de metal y la verdad es que el color dorado es así súper chulo, me encantó, y porque es como un dorado mate, así que 10 de 10, se los mega recomiendo y están bien económicos, así que si quieres mejorar tu bañito, algo económico sin gastar tanto, te recomiendo esto. Vean, esta es la otra cesta
que les decía, este es un poco diferente. No hay mucha diferencia, el tamaño es casi similar. Son como 2 centímetros menos de esta de la otra. Pero vean, está súper grande y también es de pajita, vean. Me gustó bastante, está súper bien y pues por la parte de adentro viene así. La verdad es que me encanta y lo mejor de todo es que se doblan. Le sacas esta parte de acá abajo y se doblan. A mí me llegaron así, desdobladas. Yo las acabo de armar también para TikTok y me gustó como la calidad que tienen. Se ven súper bonitas. Si gustas del estilo bohemio, estas están perfectas. Ok, vean, ya estamos llegando al final y este es otra de las repisas que me estuve ordenando. Y la verdad es que esta me gustó porque está bastante grande, pero el dorado de este no me gusta mucho porque es como un color más cobre que dorado. Pero esta, o sea, está bien. Si quieres se lo puedes poner, se adapta en la parte de aquí abajito y si no, simplemente la pones así, color transparente tal cual, vean, así. Y se ve súper bien. Trae una rayita por aquí doradita, pero pues no es mucho. Entonces, me gusta también. Siento que yo no sé si usarla con esta varillita, que es como para las toallas, pero está por demás. Y no sé, pero me gustó. Está bastante grandecita y también es de acrílico. También me estuve ordenando este organizador. Este sí todavía no lo desempacaba. Vean. Es este de por aquí. Este, muchachas, también lo quiero para el baño. Y vean, está súper bien. Me encanta porque trae sus puertitas. Trae sus puertitas. Y se adapta. Viene bastante grandecito, muchachas. Vean, lo tengo que armar. Y pues sí. Sí, me gustó bastante. Acá tiene sus manecillas. Pero son como color rosita. Vean. Son como color rosita. Esto es plástico todo. Completamente todo esto es plástico. Está perfecto para guardar cositas en el baño. Está súper bien. Así que vale la pena. Bien, amigas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario pueden ir a dejarlo por aquí abajito, que yo con muchísimo gusto les responderé. También recuerden a seguirme por Instagram si aún no lo hacen. Y a TikTok. Así que pues por allá las espero. Y bueno, pues ahora sí, ya no las entretengo más, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!